¿Qué tal, amigos de La Sangre Nueva del Arte de Gots? Bueno, pues el día de hoy tenemos a Arturo Gaona. ¿Arturo Gaona o Arturo Gaona Jr.? Arturo Gaona Jr. Arturo Gaona Jr. Arturo Gaona es mi... Ah, perfecto. Bueno, pues no, es que en ocasiones ya le quitan el Junior y se continúan como una nueva versión del anterior. No, exactamente. No, yo sí soy el Junior. Bueno, pues lo decíamos en una entrevista que habíamos hecho con tu papá, o que hicimos ya con tu papá. Bueno, pues prácticamente tú eres la cuarta generación de los Gaona. Cuarta, ¿verdad?, generación de los Gaona dentro de la lucha libre mexicana. Yo digo que es el apellido más longevo que puede haber dentro de la lucha libre, porque, ¿qué será?, desde 1939. Así es. Hasta el 2021, todavía sigue vigente el apellido de los Gaona. Porque se habla, bueno, a veces del tamaño, vamos a decirlo de esa manera, de las dinastías. Pero bueno, en cuestión de longevidad, yo creo que sí, efectivamente. Es la más amplia. Yo respeto mucho las dinastías, como dices, como la de los brazos, que son muy grandes, que en cuanto a personas que conforman la dinastía Alvarado, que creo que hay una cuarta generación que es la de los Cobardes, pero yo digo que la más longeva desde sus inicios de la lucha libre en México hasta hoy, hasta la actualidad, conmigo, que sigo en este camino de la lucha libre. ¿Y qué te hace sentir justamente eso? Es muy satisfactorio. Es un orgullo, porque yo no puedo negar ni de dónde vengo, de dónde soy, pero me da mucho orgullo pertenecer a una familia que ha logrado muchas cosas dentro de la lucha libre mexicana. Como mi papá ya lo platicó, mi bisabuelo fue el primer campeón mundial de peso medio de la NWA, desenmascaró al Murciélago Velázquez en un duelo de máscara contra cabellera, el primer duelo de la historia. También fue campeón nacional, que también le faltó decir a mi jefe. Fue campeón nacional, el primer campeón nacional. Mi abuelo, el primer junior de la historia. Mi papá como el tercer heredero de una dinastía, ¿no? Y ahora yo, cuarta generación. Tu abuelo, Octavio Gaona Jr. Mi abuelo, Octavio, ¿verdad?, Gaona Jr. Y posteriormente, tu papá. Ya sigue mi papá, mi tío Cienfuegos y mi tío Tamba. Pero bueno, si algo se le pasó en la entrevista a tu papá, ¿por qué no nos cuentas a grosso modo un poquito? Pues nada más de lo que tú recuerdes. De lo que recuerdo, pues nada más, obviamente fue mi bisabuelo, que fue también primer campeón de peso medio nacional, que se lo quitó al hermano del santo, que fue Black Guzmán. A Black Guzmán, al famoso tijeras de acero o algo así, ¿verdad? Tijeras, no me acuerdo qué es. Bueno, la cuestión es esa, y perdón, ¿no? Sí, exactamente, que nos disculpen por no acordarnos. Y le quitó el campeonato nacional a Black Guzmán. Y de ahí, pues obviamente, viene mi abuelo, Octavio Gaona Jr. Pero ya creo que platicó todo mi papá. Ya lo así platicó es. Todo en su entrevista. Ya posteriormente tu papá, Arturo Gaona. Así es. Y bueno, pues contigo es la cuarta generación. No mencionamos, bueno, tú sí lo mencionaste a Tamba, ¿no? También. A mi tío Tamba. Y bueno, tú eres ya, digamos, lo más reciente en la dinastía Gaona, ¿verdad? Así es. Pero ¿hace cuánto tiempo ya eres luchador profesional? Empecé a los... Yo creo que con lo que te les platicó mi papá y que va a salir en la entrevista, lo que te platicó. Claro. Me lo encontré en mi debut, ya de como manera profesional. Que te encontró muy seguro de ti mismo saliendo del Atlas, nos platicaba tu de papá. De los vestidores, sí conoces los vestidores, ¿no? Así ¿no? es. Yo subiendo para las escaleras para el ring, y ahí me lo encontré, como encontrarme a otra persona, me encontré justo así de frente, me lo encontré. ¿Y qué sentiste? Como que no, tragaste saliva, como que... Nada más le sonreí y me subí, porque dije, no, si no me... Y para mi desgracia fue y se sentó a primera fila a ver la función, ¿no? Entonces fue más difícil para mí. Fue como a los 14 años, iba a cumplir 15 años, cuando empecé yo a luchar. Y decía tu papá, bueno, él solito se buscó su camino. Cuéntame. Así es, mira, él tampoco dijo esto, pero nosotros veníamos aquí al Hamlin cuando él entrenaba con mi tío Jorge, Cienfuegos. Y el ring, como te podrás dar cuenta, hay hoyos en los pilares.
ahí estaba el ring antes, era un tatami. Ya me habían platicado, porque no me consta. Ah, ¿sí? Sí. Ah, bueno, era un tatami. Entonces aquí, ¿cómo qué edad me empezaste a entrenar aquí cuando entrenaba? ¿5 o 6 años? Como a los 5 o 6 años empecé yo a entrenar aquí con mi papá. Me meto a la escuela, sufría mucho de bullying, lo que se puede decir en ese tiempo. Entonces me decido meter a entrenar allá al Atlas con el profesor Gabriel La Cobra, con el profesor 13 Negro y con el profesor El Mulato, que eran luchadores pues de la vieja guardia, ¿no? Cueteros que se le llaman en ese tiempo. Cueteros, pistoleros, ¿no? Cueteros. Entonces yo me enseñé con ellos. Estuve como unos 3 años, 4 años con el profesor Gabriel. Ya después los entrenamientos ya como que ya no me satisfacía, ya no me llenaban. Y mi papá me lleva a la Arena Naucalpan a entrenar. Ahí íbamos en busca de su padrino Ángelo, que daba clases ahí, pero ya no estaba el señor. Me presenta con los Moreno y me dan la oportunidad de entrar a entrenar ahí con el profesor Martín Cyborg. Ya después me mandan con el Bombero Infernal, y el Bombero Infernal fue el que me pule al 100% en esto de la lucha. De la lucha libre. Tuve varios maestros, estuve poco tiempo con el Negro Navarro, estuve con Terry, ahí también en Naucalpan, entrenaba, a ver si me puedes recordar su nombre, es mujer. Estaba ahí donde es el Valiente, su gimnasio del Valiente. La señora Irma González. Irma González también entrené con ella un tiempo. Ya. Entonces era el Bulls Gym. El Bulls, ¿verdad? Ahí entrenaba cuando era lo Bulls, que hoy es el gimnasio del Valiente, ¿verdad? Ajá. Ahí ellos fueron mis profesores, el Tiro Loco, que es el Comando Gama. Pues sí tuve varios profesores, pero de los más efectivos yo creo que el Mulato, el profesor Gabriel y el Bombero. Posteriormente, ya después, mi tío Jorge, que en paz descanse, en Cienfuegos, veníamos aquí al Hamlin, que en ese momento se llamaba así. Así ahora es este Club sí, Atlético Xuel Guerrero. Así es. Que muchas gracias al profesor Xuel Guerrero por prestar sus instalaciones para esta entrevista. Me traía aquí con el profesor El Charro de Jalisco, hermano de Las Charro. Así es. Y aquí me venía Rafael Guarache, ¿verdad? Así es. Mr. Bronce, también le conocían por ahí. Muy buen olímpico. Y me traía aquí mi tío Jorge a aprender olímpica con él. Entonces, pues tuve una mezcla de muy rara de tantas, de tantas personalidades, que pues ya llevo 17 años en eso. 17 años. Mi debut como Arturo Gaona Jr. fue aquí en el mercado de Martínez. Aquí en el Martínez, en Martínez, el popular mercado de aquí de la Guerrero, Martínez de la Torre, ¿verdad? Y fue contra Emilio Charles y la Bestia Salvaje. Caray, no, pues, ¿y cómo te fue? Bien, siempre he dicho que trabajar con gente profesional o que tiene muchos años en esto es otro mundo para nosotros como inexpertos todavía. Y así debutaste justamente, como Arturo Gaona Jr. Así es, anteriormente debuté enmascarado porque todavía no tenía su permiso de mi papá ni de mi tía. Era lo que te iba a preguntar, si no te había dado la cosquillita justamente de la máscara. Sí, luché enmascarado, pero nunca me acostumbré a la máscara. Luchaba como el Destroyer mexicano, una máscara que luego te haré llegar las fotos, y luché así poquito tiempo hasta que ya me dieron el visto bueno y ya me dijeron vas, ya puedes luchar con el apellido, y de ahí para adelante como Arturo Gaona. ¿Cuánto mides? ¿Y cuánto pesabas cuando debutaste? Bueno, cuando debuté, yo creo que andaba como en los 100, 100, como ahorita. Pero obviamente me junté y... Fuiste ganando peso. Fui ganando masa muscular. La buena vida. Y llegué a pesar hasta 145 kilos. Entonces ya me veía bien. Pero de alguna manera te ayudaba tu estatura, ¿no? Un poquito. Sí, pero ya no me sentía igual. Claro. Ya me sentía... Ya cuando aprendí fue cuando me sacaron una foto que parecía yo una... Perdón por la palabra, pero parecía un puerco allá arriba del ring. Sí, sí, sí. Entonces ahí ya dije, no, voy a bajar de peso y me voy a meter al 100 al gimnasio, y es lo que estoy haciendo actualmente. Y bueno, a partir de esa lucha justamente de tu debut con estas grandes figuras de la lucha libre, sí. Emilio Charles y la Bestia Salvaje, sí. ¿Qué pasa con Arturo Gaona Jr.?
pues empiezo a tener más, más proyección, más trabajo. Me meto a un torneo en el 2009 que se llama Torneo Novato de Oro, que era del profesor Juan Alanís. Me meto al torneo del Novato de Oro, donde fui campeón. Éramos 50 luchadores y fui campeón técnico de ese año, del 2009. Entonces me empiezan a abrir más las puertas. Ya nunca trabajé para la Asociación Nacional de Luchadores, que es la que presidía justamente Juan Alanís. Nunca trabajé para ellos, pero nada, me metí al torneo, lo gané y hasta ahí se acabó. De ahí ya empiezo a escalar más. Viene el proyecto de los juniors, que comandaba el Gallo Tapado, y nos fue muy bien ahí, porque teníamos varias plazas en la República, nos teníamos mucha publicidad en revistas, periódicos, televisión, nos iba muy bien. Ahí es cuando ya despunto yo como Arturo Gamona Junior, tanto que llegó a oídos de AAA y del Consejo Mundial de Lucha Libre, y nos mandan a hablar a ciertos elementos de juniors. Estaba Enrique Vera Junior, estaba Super Halcón, Hombre Bala, por ahí se me estaba escapando otros, pero y yo fuimos a hablar a la empresa. Por separado nos dice el señor Juan Manuel Márquez, que les interesa el proyecto de juniors, pero dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, o sea, formar su propio elenco de juniors. Entonces, pues llegamos a pláticas, llegamos a buenos términos, pero no me convenía a mí entrar al Consejo Mundial de Lucha Libre por X situaciones, ¿no? Pero personales, laborales. Personales, y no me convenía tanto estar en el Consejo Mundial de Lucha. Hablando de la economía. Económicamente no me convenía. O sea que de alguna manera, pues igual, al igual que tu familia, tú veías una mejor economía justamente dentro de la lucha libre independiente. Sí, porque yo ya, si yo me ataba al Consejo Mundial de Lucha Libre, eso sí te dicen, no sé por qué pase, pero no puedes trabajar por fuera. No puedes arreglarte con gente de AAA, te tienen que sacar de aquí si te quieren llevar a luchar. Entonces, sí, pues obviamente eres exclusivo de la exclusividad de la empresa, ¿no? Y como estaba muy de boga lo de los juniors, porque fue un auge muy grande, así es, pues entonces te querían tener como amarrado, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Entonces yo dije, no me conviene. Y me dijeron, es que tú, por tu apellido, por tu bisabuelo que estuvo aquí, bueno, pues estuvo aquí él, pero pues yo no. Entonces sí les dije gracias. A lo mejor Sí me arrepiento, porque sí es muy buen lugar estar en la empresa, pero yo tenía un poquito... Es un lugar donde más bien vas a ganar una proyección, ¿no? Vas a ganar un nombre, vas a... Exacto. Darte a conocer un poquito más, ¿no? Porque sí, había mucha televisión y había mucho escaparate publicitario. Pero definitivamente pues tienes que ver tu economía. Ya me había juntado yo para ese tiempo, ya cuando me mandaron a hablar. Entonces yo ya no me podía dar el lujo como unos chavos que vienen de fuera o de aquí a aventurarse a estar en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Claro. Yo ya no podía lujo. Entonces yo tenía un poquito más de trabajo con los juniors, y pues la verdad sí nos pagaban bien. ¿Pero no te dedicabas al 100% a la lucha libre? O sea, sí. ¿Siempre has tenido algún trabajo alterno? No, en ese momento que me junté y todo, la lucha libre era por completo. Lo único, hasta que puse mi negocio. Pero ya después pasa, doy las gracias en el Consejo. Y al poquito tiempo hay una entrega de premiaciones aquí en el Centro de Convenciones de Tlatelolco. Y aquí muy cerquita. Y me encuentro a gente de la AAA y nos dicen, oye, nos llama la atención que vengas. Y en ese momento se llamaba ¿Quién pinta para la corona? Sí. Y yo no hice fila, yo no tomé fotos, a mí me iban a pasar directo. Pasé directo con ese momento, era el de programación, que es Copetes. El Copete Salazar. Y me dijeron, ¿sabes qué? Nos interesas, pero por tu tamaño. No nos interesas por tu legado ni tu apellido. Te vamos a cambiar de nombre. Entonces yo dije, no, pues no. Tampoco me interesa, ¿no? En ese momento estaban los de los Psycho Circus. Y ya después me volvieron a hablar para volver a entrar. Y iba a entrar con los Soul Rockers. Sí. Que estaba mi tocayo, que en paz descanse, el Picudo, y iba a ser parte de los Soul Rockers también, o de los nuevos generación de los payasos. Pero de alguna manera no te arrepientes, dices, bueno, yo obviamente busco mi economía, ¿no?
Pero posiblemente te pudo haber ido bien, ¿no? Pues sí me pudo haber ido bien, no monetariamente, pero... Más a cuestión de proyección. Más que proyección, exactamente. Y desgraciadamente yo he visto muchos compañeros que entran a las empresas, llámese como se llame, y acaban mal sus vidas, ¿no? Claro. Entonces, todo eso también mi papá me lo enseñó, de que no caer en vicios, de no caer en cosas, porque yo he visto muchos compañeros divorcios por el alcohol, por... Sí, no, sí, sí. Me está mal en decirlo, ¿no? No voy así a decir nombres, obviamente. Claro. Pero todo eso se maneja dentro de este deporte, ¿no? Y yo he visto cómo han fracasado sus vidas en todo esto, gente que ha estado en unas empresas tan muy mencionadas. Así es. Pues yo creo que dices tú, y no entras mucho en detalles, pero pues lógico, a veces si uno lo piensa más a detalle, más a fondo, pues creo que es hasta un poco lógico, ¿no? La presión y tanta actividad, pues a veces... Pues ahora sí que ¿dónde ganas energía, no? Y uno se va mermando. Digo no porque lo esté uno justificando, pero pues así se utiliza en muchos oficios, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Así el trailero, hay mucha gente que así sí, se sí, maneja sí, desafortunadamente, ¿no? Sí, no vamos a decir que la lucha es el único medio claro, vicioso. Exactamente. No, porque todo se maneja, todo el así exterior es, se maneja por vicio. Entonces yo he visto, como te digo, compañeros... Que han terminado con sus familias, que han terminado mal, hasta incluso más metidos en las drogas. Entonces, yo no quise, ese es el riesgo, esa es la factura que te paga por estar en una empresa. Así es. De independiente, a lo mejor sí, acabando, no te voy a decir que soy un santo y mi papá lo sabe, acabando yo de trabajar, de subir a dar un espectáculo al ring, yo bajando sí me puedo aventar una cerveza, una cervecita, un trago de lo que sea, menos drogas, eso sí, nunca. Pero ya acabando de ejercer mi trabajo. Tu trabajo. Y muy en el fondo, no te quede ese dejo de arrepentimiento, de decir... De no pertenecer a las empresas. Híjole, a lo mejor sí lo hubiera hecho. Si te digo que me siento orgulloso de haber dicho que no, ¿me creerías? Porque son las posiblemente cosas más sí, importantes. Posiblemente no. Posiblemente sí por los valores que te inculca tu familia, ¿no? Y aparte porque, bueno, pues ellos se desarrollaron en el ámbito independiente y decía tu papá en su entrevista, yo sí pude vivir de la lucha libre. Algo raro, sí, ¿verdad? Para su tiempo de él sí, porque ya estaba un poquito menos, pues no estaba tan bien pagada la lucha. Hoy en su actualidad sabemos de antemano tú y yo que la lucha es muy mal pagada. Ya no se vive de esto, ya es por puro hobby. Yo lo sigo, sí, por dinero, no te mentiría, pero también por el legado que traigo, ¿no? De que no se pierda. Claro. No pierdo la esperanza de que a lo mejor uno de mis sobrinos o uno de si llego a tener yo familia, pues que también se dediquen a esto y siga todo esto todavía, ¿no? Porque es un legado de generación en generación. Pero no me arrepiento. Y bueno, no te arrepientes, pero bueno, ¿qué ha pasado justamente en este tiempo, en este trayecto de tiempo que llevas en la lucha libre? Pues, hablando ya de lo profesional, de tus triunfos, de tus fracasos, ¿qué ha habido en la carrera de Arturo Gaona Jr.? Pues ha habido muchas cosas altas y bajas, ¿no? He tenido mis momentos de lucir ante la gente en arenas importantes, pero también he tenido la oportunidad de pues, no como constantemente quiero estar trabajando. Quiero decirte que he luchado con lo mejor de la lucha libre actual. He estado en estados de la República también importantes. He trabajado en varios lugares gracias a la lucha libre. Te voy a decir algo. He perdido mi cabellera dos veces. La primera vez contra los colombianos. Era una tercia muy fuerte de allá del estado sí, de México. Sí, sí, sí. Y la segunda vez, yo creo que la más importante dentro de mi carrera fue contra Axel, el Nieto del Santo. Esto fue en Celaya. He ganado las máscaras de Demencia, en la López Mateos, la cabellera de Andy Barro Jr. en la Expo Banamex, que se hacía donde hacen las carreras de caballos. Sí, 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 en el hipódromo. Ahí en el hipódromo, ahí está el centro Banamex, ahí gané la cabellera. Perdí contra Axel, el Nieto del Santo. Fui campeón del
del 2009 del torneo novato de oro. Tengo el campeonato que es interino de la empresa de los juniors. Y que aún conservas, ¿verdad? Sí, todavía somos campeones junto con Halloween Junior, que es mi pareja. Se los quitamos a Gallo Tapado y a Hijo de Villano Tercero, que está en la Triple ahorita. Que el señor Arturo, que en paz descanse, por propia mano nos entregó los reconoció como campeones. Y para mí en lo personal ha sido muy satisfactorio. Llegué también a trabajar con los villanos, a luchar contra los villanos, contra el trío Fantasía. Mi papá nos llevaba cuando estaba el pabellón Azteca. El pabellón Azteca, sí. El pabellón Azteca, pues yo también he de haber estado bien moquito cuando nos llevaba. Pero yo ya veía un trío Fantasía, y como te dijo mi papá, o sea, las vueltas que da todo esto, ¿no? Ya después yo los veía de chiquitos y ya después en un ring enfrentarlos de manera profesional, ¿no? He luchado con varias gente estrella, la verdad. Hablando de los villanos, ¿eran que el villano? Era el villano tercero. Y todavía con el tercero, sí. Cuarto y quinto. No, nada más con los dos, con dos. Era el villano tercero. Y no me acuerdo si era el cuarto o el quinto. Creo que era el cuarto. Y contra Fuerza Guerrera. No, pues varios. Nuevo Navarro todavía. Pero siempre en el terreno independiente, ¿verdad? Sí, contra los brazos. También tuve la oportunidad de luchar con el señor Jesús, con Juan, con Don Pepe. Todavía tuve la oportunidad con Guillo. Sí, pues prácticamente con los brazos originales, con ¿verdad? Con los brazos originales, exactamente. Y pues, como te dijo también, mi papá me tocó pagar platos rotos de mi abuelo y de él, ¿no? Porque una vez me enfrenté contra, no sé si conozcas a Barba Negra. Y ¿cómo a no? Gran Petronio, que al señor descanse. Raúl. Sí, y a Don Amador, sí. Medio costeñón. Y me decía, ahorita lo que me hizo tu papá y tu abuelo tú. Ah, caray. Y también Gran Petronio. Tanto que de un derechazo ahí en la San Juan Pantitlán, me desmayó de un derechazo ahí en la San Juan Pantitlán. También he tenido campeonatos de la empresa Lucha Libre MX, que se lo quité a Axel. Y ¿qué más? Yo creo que hasta ahorita ha sido todo. Y bueno, me imagino que con lo que nos cuentas, lógicamente no tienes una intención de llegar a pertenecer a una empresa establecida. No, ya ahorita por la edad ya no, yo tengo 32 años. Ya es más difícil, ya ahorita es para la gente más aérea, más nueva, ¿no? Porque sinceramente los que están ahorita en el Consejo Mundial de Lucha Libre son gente pues nueva, son gente que les gusta volar, les gusta hacer chapulines en todo el sentido de la palabra. Pero no, yo creo que ya no me veo en una empresa. He trabajado, he alternado con gente de la AAA y del Consejo, pero no, eso no me hace parte de estar en una empresa, ¿no? ¿Y qué planes tienes justamente? Pues tengo los planes de seguir vigente, más que nada. De seguir vigente, de estar en el gusto del público. Tú ya fuiste a una función de ahí del Coliseo Morelos y ya has visto cómo la gente me... Sí, el jale, el pegue que, me apoya, que tienes, ¿no? ¿Verdad? Sí, así es, tengo todavía algo de chispa de ángel, ¿no? Así y, es. Y pues el tiempo que tenga que durar... No, yo ya no, ya tengo máscara, ya tengo, va a sonar un poco conformista, pero ya tengo máscaras, tengo cabelleras, tengo campeonatos, ya viajé, entonces ¿Y todavía pudiste alcanzar a estas figuras, o ya retiradas, con gente, y algunos ya desafortunadamente desaparecidos, ¿no? Así es, que ya fallecieron o que se nos adelantaron, pero tuve la fortuna de todavía alternar de... con gente, con dos caras también tuve la fortuna de alternar en el Palacio de los Deportes. Sí, fíjate que me ha ido bien. ¿Y qué va a pasar justamente con el apellido Gaona? Pues tenerlo vigente hasta donde yo pueda, hasta donde mis fuerzas y mis conocimientos y todo me permitan. Y como te digo, espero que alguno de mis sobrinos o alguien de la quinta generación, porque ya hay quinta generación, pero no en la lucha libre, espero que puedan seguir con este deporte, ¿no? Pero en tu caso no tienes descendientes, no tienes hijos. No tengo hijos, todavía no me hay que echarle ganas, ¿no? Me han salido mal las mujeres. Caray.
Pero no, ahí tengo a mis sobrinos y ojalá y alguno de ellos ojalá que se les dé. Claro. Y entonces, de momento, aquí en la Ciudad de México, bueno, pues te estás presentando, como mencionabas, justamente en el Coliseo Morelos. Así es. Y te sigues presentando en el interior de la República. Así es, ahorita tuve el mes de noviembre con algo de trabajo. En diciembre ahorita tengo tres fechas, tengo esta este domingo, bueno, no sé cuándo salga esto en esta página. Pero bueno, este domingo, por si sale después, pero lo más probable es que salga ya. Pero bueno, este domingo estaríamos hablando del primer domingo de este mes, de diciembre. Así es, el primer domingo de diciembre tengo en Milpa Alta, tengo un proyecto de irnos a Guadalajara a fin de mes. Entonces todavía ahí por ahí estamos. Y cuando tú, te presentas en cualquier lado, siempre tienes presente justamente esa responsabilidad de la dinastía a la que perteneces. Pues sí, porque siempre subo con los nervios, ¿no? De subir a luchar, y antes de subir a luchar me encomiendo a todos los que han estado en esto. Sí, sí, sí. Tanto a mi bisabuelo, a todos tus antecesores, ¿no? A mi abuelo y mis tíos, y digo, pues ahí con su bendición y vamos a lo que me enseñaron, a lo que me legaron. A eso es a lo que me encomiendo, ¿no? Y sí tengo mucho, mucho nervio, porque más que nada con gente que los conoció. Claro. Como un Fuerza Guerrera, como un Negro Navarro, de no decir, en este caso, que te digan, no, pues es que está bien güey, ¿no? Está bien pen. Sí, sí, sí. Cosas así, ¿no? Ese es el nervio, porque bien lo dijo mi papá, si primeras y segundas partes fueron más o menos, o una tercera. Pues es más importante o más difícil, ¿no? Porque a fin de cuentas es un legado, y como te digo, no quiero quedar mal. Y pues ya lo escuché de mi papá, que me hubiera encantado escuchar, no sé, a mi abuelo decir que estaba orgulloso, que a lo mejor su nieto siguiera con esto, ¿no? O que mi familia estuviera contenta con todo eso, ¿no? Eso es lo que me importaría más. Y ya lo demás, pues, lo que me diga la gente, lo que diga los oye, es que no se va a comprar. Obviamente, como dijiste hace rato, la gente de Facebook es tan hiriente, tan mala onda, que yo he visto comentarios tan más tontos, tan más absurdos, que dicen, oye, pues es que no es hijo de, oye, es que tu papá era más fregón, oye, es que el equipo del villano tercero lo estás desvirtuando, ¿no? Es una más generación. Así es. Si su papá no le dijo nada, ¿por qué la gente va a venir a decir algo que no? No, no, no puede ser una copia de lo mismo. Tú eres tú, y bueno, creo que de lo que se trata más bien es de no dejar en mal tu legado, ¿no? Y yo creo que en este caso tú mencionas, por ejemplo, a los villanos, pues yo creo que no debe ser fácil ni pertenecer a una empresa establecida, ni continuar justamente con este nombre, con esta dinastía, ¿no? Sí, ¿por quiénes fueron los villanos, ¿no? Así es. Y bueno, platicaba tu papá, mi hijo tiene programas de entonces. ¿Ustedes conservan mucho material de la familia, de la dinastía? Sí, tengo una bolsota llena de programas, de fotos, de cosas de mi bisabuelo, de, por ejemplo, su licencia de conducir y cosas así. Todavía las conservamos. Hoy la cultura en los aficionados es otra. De pronto hay gente que, le gusta adquirir. Hoy existe el coleccionismo dentro de la lucha libre. ¿Ustedes venden algo de lo que ustedes conservan? ¿Qué crees que se me ocurrió a mí subir unos programas de mi papá, donde luchaba contra los Dinamita, contra Dorel Dixon, contra los Temerarios, con Chuel Guerrero? Y se me hacían bastante llamativos subirlos y compartirlos con la gente, ¿no? Entonces un aficionado de Puerto Rico me dice, oye, véndeme estos programas, ¿no? Y yo le decía, y le digo a mi papá, oye, ¿qué onda? No, pues, véndelos. Y se los vendí. O sea, hay gente muy aficionada en todo eso, y que hay algunos que sí he obsequiado. Hay algunos que tengo, no sé si conoces a Cristian Simet. Sí, cómo no. Estamos porque nos va a pasar unas fotos inéditas que mi papá ha visto,
Sí, y ahí van a hacer cambalache, ¿no? Y me dijo, oye, pues, no, pues, si te gusta alguno, pues ahí están, ¿no? Ya sea unas fotos o lo que tú quieras, ahí están. Entonces, pero más que nada es como, ya mi papá se deshizo de todas sus cosas, de todos sus trofeos. Nada más le queda un cinturón, de que fue campeón de parejas. Y pues sí, ya se ha deshecho de muchas cosas, de sus cuadros. Pero digamos que sí los venden. O sea, sí pudieran en un momento dado venderlos. Sí, claro. Porque aparte, bueno, pues quien los colecciona, pudiéramos decir que queda en buenas manos. Porque, claro, digo, yo no invertiría una lana, pues para olvidarme o tirarlo o maltratarlo, ¿no? Claro, claro, ¿no? ¿Verdad? No. Yo estoy consciente de que la gente es muy aficionada a los que se los vendes o a los que se los das. Y sabes que quedan buenas manos. Claro. ¿Y dónde podrían comunicarse contigo para saber qué pudieras tener, qué pudieran adquirir? Pues en mis redes sociales, en el Facebook, como estoy como Arturo Gaona Jr., o en el Instagram, igual como Arturo Gaona Jr. Hay por mensajito privado y ahí pueden platicar. Nosotros, quiero decírtelo abiertamente, no somos mucho de vender las cosas, más en cambio si les gusta, pues no lucramos con lo que haya hecho, con lo que haya guardado mi papá. Ya sería cuestión de platicar y ver qué puede suceder. Así es. ¿Verdad? Así es. Y bueno, al final, ¿qué esperas? Ya más o menos nos comentaste, ¿no? Tú dices, bueno, pues yo ya de alguna manera ya tengo una trayectoria, ya viví, ya gané, ya perdí. Pero, ¿qué esperas todavía? ¿Cuánto tiempo esperas todavía estar en la lucha libre? Yo creo que... Porque a final de cuentas, bueno, como que siento que estamos hablando prematuramente. Yo creo que todavía tienes un camino, un trecho, ¿no? Pues es como te digo, ya son 17 años y la verdad estoy un poquito más. Yo creo que relacionado con mi papá, pues, mi frente, si tú ves a mi papá, no tiene muchas cicatrices. Sí, tiene limpia su frente, ¿no? Ajá, entonces, yo creo que unos 5 años más o menos más. Cinco años más. ¿Cuántas pendientes que tengas con alguien en particular? Son un montón. Fíjate que mucha gente se quedó picada con la rivalidad que tuve contra Axel, nieto del Santo, porque su abuelo también le quitó la cabellera a mi abuelo. Mm. No sé en dónde, pero existe el dato que lo rapó. Santo rapó a mi abuelo. Yeah. Entonces, años después se les hizo a los promotores, se les hizo coherente hacer una lucha entre ustedes contra cabellera. Sí. Así es, en una ruleta de la muerte. ¿Alguien más? Tú, por ejemplo, me decías, bueno, este domingo vamos por la revancha en el Coliseo Morelos. Fíjate que hay dos elementos. Bueno, son tres ahí. Hay uno que lucha como Rey Ángel, pero está lastimado porque se cayó de su moto y está muy lastimado. Ya ahorita ya no va a luchar. Está Charlie Boy, que no me llama la atención tanto, ¿no? Porque la verdad ya he luchado varias veces con él y la verdad no se me hace digno de exponer mi cabellera contra él. Demencia, ni cabello tiene. Y otra de las curiosidades es que a ese Demencia yo le quité la máscara a López Mateos. Entonces ya no tiene nada que exponer. Me decía que su carrera, pues, ¿de qué se ha valido, no? Lamentablemente, es nadie en la lucha libre. Ya le quité su máscara, ya. Y Charlie, bueno, pues, no me llama la atención. Los que se vayan juntando ahí, les das el avión de decir, bueno, pues, date tus 5 minutos de fama, ¿no? Entonces, estoy abierto a cualquier persona. Estoy preparado mentalmente y físicamente para lo que se venga, cualquier persona. Ya tu papá nos platicaba y nos decía, bueno, pues de pronto mi hijo me dice cómo me viste, cómo esto, cómo el otro. ¿Tú cómo recibes justamente estas... Mal. Estas críticas que al final de cuentas dice tu papá, bueno, pues es que yo también, como lo vea, de todos modos tengo que picarle el orgullo, ¿no? Y ahora lo comprendo, porque te voy a decir algo, bien te lo dijo, nosotros, bueno, él nunca me ayudó a decir, oye, vente a luchar acá, vente acá, te arreglo acá. No tuve la oportunidad, como muchos ahorita en la actualidad, sus papás los arreglan en las arenas o los promueven, ¿no? Yo tuve que ir... Picando piedra y tocando puertas, ¿no? Pero, bien lo decía él. O sea, si yo recibía un... No, estuviste genial.
yo ya me iba a crecer. Así es, hubieses caído en el conformismo, ¿no? Exactamente, y más sin embargo era sacarlo mejor cada vez, sacarlo mejor. Hoy estuviste mal en esto, hasta en los entrenamientos. Hoy estuviste mal en esto, así no se hace. Entonces, son consejos y a la vez sí te sientes mal porque vienen de tu papá, ¿no? Así es. Pero pues te enseñan con el paso del tiempo, ahora lo entiendo, de que es mejor ganarse las cosas por ti solo. Exacto. A que él me haya ayudado. Pero todavía tuviste la oportunidad justamente de luchar con él. ¿Con mi papá? No. Ya no. No, ya no, solamente con mi tío. Con mi tío Cienfuegos tuve la oportunidad de hacer esquina. Y era muy gracioso porque me decía, siempre me acuerdo de él, ¿no? Porque él fue el que me enseñó más todo esto. Me decía, tú me cuidas la espalda, yo te cuido la tuya. Y vámonos, y vamos a echarle bonito. Y así subíamos, siempre cuando subía a luchar con él, me decía, tú me cuidas, yo te cuido la espalda. Bueno, pues un gustazo venir a platicar con tu papá, que ya verán la entrevista en el otro canal, venir a conocer un poquito pues más de esta cuarta generación de los Gaona. ¿Algo más que tú quieras agregar? Nada, que a todos mis amigos que vean la entrevista de mi señor padre y la mía, en la página de Lucha Libre, el arte del Gotch, muy buena, yo la sigo. Y la verdad me encanta el trabajo que estás haciendo. No, muchas gracias. Pues insisto, algún saludo, algo más que quieras agregar ya para despedirnos. Y bueno, pues mándale justamente un saludito a esta gente que nos sigue, a esta gente conocedora todavía de la lucha libre. A toda la gente que es aficionada a la lucha libre de Hueso Colorado, que sigue la página de Lucha Libre en Arte del Roche, les mando un saludo, su amigo Arturo Gaona Jr., también de parte de mi padre Arturo Gaona, de la familia Gaona. Les mandamos un saludo y espero les guste esta entrevista. Gracias a mi amigo por hacernos la entrevista. Y también quiero agradecer aquí al señor Shuel Guerrero, que nos hizo favor de prestar sus instalaciones para esta entrevista, que está aquí en San Simón. ¿Qué es San Simón? Es privada de Guerrero número 12. Privada de Guerrero número 12, aquí en San Simón Tolnáhuac. En San Simón Tolnáhuac, Club Atlético Shuel Guerrero. Así es. Muchas gracias, Arturo Gaona Jr. No, muchas gracias a ti, amigo, y suerte. Gracias.